Parte que es interpolada, no es la raíz. Ajá. ¿Y coco, wow? Y coco. Ah, no. ¿Qué no me? Es pachli. Coco, wow. ¿Qué, man? ¿Cómo se diría? No, 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 no es coco, wow. Le pongo la U, le añade la U. ¿Cuál es el sufijo? Es que tú no, es que ya no se maneja esa palabra. ¿Coco, wow? Ya no se maneja esa palabra. Ah, no, santo. A ver, vamos a descuartizarla. ¿Cuál es el sufijo? Sustantivo. Atl. ¿El sufijo? Ninguna. ¿Qué? Ningún sustantivo, ninguna raíz sustantiva termina en wa. ¿Coco? ¿Cuál es el sufijo sustantivo ahí? No, no adivines. ¿El sufijo sustantivo cuál es? A ver, vamos a analizarlo. Mira, él no maneja esa palabra porque ya esa palabra se ha perdido. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí. Es decir, para él es tan nueva como para todos nosotros. Si te enfrentas a eso, ¿qué le haces? Coco. ¿Cuál es el sufijo sustantivo? El sufijo es tl, el a es tl, para que no se junten las. El sufijo es tl. Ahí, de marca, un tequi, sí. Pero ninguna raíz sustantiva del agua termina en gua. Eso se los aseguro. Terminan únicamente u. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es la a? Hay otro tequi ahí. Otra. La a es una vocal demarcativa como esa i inicial de yes. Es una vocal demarcativa. Esa vocal se mete para armar la palabra. Es parecido, se llaman interfijos, no infijo. ¿Qué cosa es un infijo? ¿Sabes? Sufijo, prefijo, infijo. Infijo. Más real. Nos agarras. Ah, prefijo. Antes de. Que está antes de. Dame el favor, no puedo haberte olvidado eso. Prefijo, que va antes de la. Sufijo, que va al principio. Al final, infijo, que va de. Ahora, en náhuatl hay una cosa que no hay en español, que se llama interfijo. Por ejemplo, cuando dice Tenochtitlan, ese ti, ¿de dónde es? ¿Es eufónico? Ese ti es solo un interfijo. No significa nada, se lo pones ¿por como partícula estructural, pero no significa nada. Puede decir cuautla o cuautitlan, es igual. Ese ti es solo una partícula estructural, eso se llama interfijos. Es infijo si tiene significado, es interfijo si solo es estructural y no tiene significado. Esa es interfija, es decir, no es parte de la raíz, no significa nada, pero tampoco es parte de su fijo, sino que se mete delante de su fijo. Así que, ¿cómo diría mi lana? No coco. No coco. Pero con el acento correcto, como te explico. No coco. No coco. Bueno, no coco. ¿Cómo se ahí que el coco no es para pluralizar o es raíz? Porque dice coco. Entonces puedo pensar yo que la raíz es cou. Ah, eso es muy buena observación. ¿Tú qué dirías? ¿Coco? Ella está diciendo, ahí hay un reduplicado. Coco. Está claro que ahí hay algo se está duplicando. La raíz original es cou. ¿Qué significa cou? Cou, puede ser de coua, de comprar, lo com, como lo que com. Y entonces coco. ¿Por qué le pones coco? ¿Por qué le porque se reduplica el co? Ah, ya. ¿Qué eso, idea te da? Como para hacer. Como para hacer énfasis en lo comprado. Que la, es decir, aquello con lo que haces esto. Ajá. Si te le da un carácter instrumental. O aquello con lo que una y otra vez se puede comprar, con lo que circula. Circulando. Okay. Puede reservar para comprar. Vamos a poner una más fácil ahorita que dijo Lana. Okay. Sí. Hoy en día al borrego se le dice Ichkak. Pero. Aquí, pregúntale, pregúntale, ¿cuál está buena? Sí. ¿Pero aquí habían borregos? No. No. Entonces, ¿de dónde sale el Ichkak? De algodón. Algodón. ¿Qué, man? Ichkak. Así que si hablamos de pili, Ichkak es algodón. Si hablamos más igual, Ichkak es... El borrego. El borrego. Lana. Ichkak. Ay, por la extensión lana. ¿Cómo se diría mi lana? O mi algodón, pues. ¿Algo más? Nochkau. ¿Por qué le pones la U? Ah, es cuando una palabra termina en tel y el. Ah, sí, ella no. Ah, y esta raíz en A. Bueno, cuando se les encuentra las palabras terminan en tel y son cortas, se les tiene que. Acá, se les pone la terminación U cuando las posees. Si tienes una palabra, U, con un sentido final. Pero si tienes una palabra que termina en tli, como tapachtli, que es coral. Se le quita el tli sin saltillo. Solamente cuando tienen TL y las posees, se les pone un. Terminan en UG. Por ejemplo. Sí, lo más cómodo con la raíz. Si la raíz termina en vocal, lleva U.
Bueno, si no termina en vocal, no lleva U. Si lleva en vocal, lleva U. Si no lleva vocal, no lleva U. Sí, te complica mucho, pues, imagínate. ¿Cómo se diría nuestra lana? Bueno, nuestro algodón. No, no. Ella lo dijo bien. No, a ver, no, dígalo fluido. Mi algodón, sí, otra vez fluido. Noshkau. Noshkau. Moshkau. El de él o ella, el algodón de él o ella. Toshkau. No, de él o ella. Es nuestro. Y. Ishkau. Ishkau. Y, pero dice, allá más largo sería Ishkau. Ishkau. ¿Qué más? A ver, ¿cuándo haces ese I más largo? Ah, porque cuando quieres decir que es de alguien o de alguien, si quieres decir que es de alguien o de él, tienes que decir I. Por ejemplo, si dices I, es su algodón. Es su sufijo posesivo. Es su sufijo posesivo. Y como es I, y de esta palabra es I, pues se hace larga, Ishkau. No la puedes unir porque entonces parece que no hay posesión. ¿Y si fuera su algodón de ellos? De ellos. A ver. Ishkau. Y si diríamos, y bueno, ahora supongamos que son borregos, ¿cómo diríamos nuestros borregos? ¿Tú? Nuestros borregos. O sea, ya haciendo los peores. Toshkau. ¿Qué llama? Toshkau. Es el plural. Se hace con guan. Guan es el plural. Shikilnamijika. Y guanshimomachtika mokalistik. Acuérdense y estudien en sus casas, como dentro de sus casas. Guan, kiktosneki. Yuskin plural quiere decir como un plural del posesivo. Así que digo otra vez, nuestra lana, nuestro borrego. Nuestros borregos serían Toshkawan. Y vuestros, de ellos, de ustedes, más bien, de ustedes. Vuestros. Amoshkawan. ¿Qué más? Amoshkawan. Es por si yo sepa. Amoshkawan. 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 Es por si no dije Kineki, esta muchacha nadie quiere. A ver, de ellos. ¿Qué más? ¿Y de ellos o ellas? ¿Cuál es ese? Inishkawa. ¿Qué más? Bueno, ahora ya vamos a pasar a la. Hacia el machtisque, in y que nahue ne machtica. Oye, ¿qué te pasa si, permíteme, si antes de pasar ahí, propones algunas oracioncitas para ir a agarrar? Ah, ¿qué más? A ver, y el ish, sencilla, por favor. El ish es, hace un momento lo estabas, abriste la clase con la palabra ish. ¿Yo? Ah, mira. Con ejemplos de ish, ¿no? ¿Qué es no distingo? ¿Qué distingo? A ver, a ver si te puedes abrir con la palabra. ¿De qué? ¿De cuál? ¿De Liceo? ¿De Juan Catatoli? ¿El que publicó Portilla? Ajá. A ver si nos puede servir, igual después con los. Sí, claro. De ahí quería traer unos cuantas yo, pero ya cuando hubiera más. Es que esa parte es donde viene traducido, porque ya lo demás, bueno, la edición que tengo ya. Pero te voy a decir, la traducción hay que volverla a hacer. Por eso sería que igual ya con la que. ¿Saben qué? Usted está trabajando en eso, ¿no? ¿Es la de los 12? Seguimos con lo que está aquí. Somos de Viseo, porque como dice. A ver si un día. A ver si un día hacemos crítica. Constructiva, en buena onda. Pero para agarrarle. ¿Qué es? ¿Yo te puedo comprar uno? Te lo agradezco, pero. Oye, oye, chica aquí. O mitzmotlatilili y mi panemoguan y Dios. Es el de Viseo, ¿no? Es el de Viseo. Ah, bueno. Viseo es copia de Olmos. Bueno, ya habíamos visto el verbo yauf, ¿qué significaba? Ir o ir. Ir. Yauf. Gracias. Can. Yauf. Yo los tengo, son tuyos, ¿no? Pero si quieres dejarlo por ahí para que no andes cargando algo, pero Cantiao y Spochtli. Amo. Y vamos a responder con estas palabras. Chantli, que se entra, pero la sintaxis. Chantiao, Spochtli.
quiero. ¿Puedes ir al bosque también ponerle o tiene que ser un lugar de construcción? Cuauhtla. Puede ser campo, bueno, lago. Cuauhtla. Pero con posesión. ¿Qué? Pero con posesión. Ese champi me suena a todos. Con posesión. Sí. ¿Qué dice la pregunta? ¿Quién la lee? A ver. Ajin Kineki, Ki Amapogua y Guaniman, Ajin Kineki, Ki Tlastolcuepa. ¿Quién la quiere leer y luego quién la quiere traducir? Yo la leo para que no me digas traducir. Cantiau. 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 Ajá. Cantiau y Chpochtli. ¿Qué, ma? Tlenki Kosneki, ¿qué quieres decir? ¿A dónde vas o si no? Sí, ¿qué más? A ver. ¿Vas mi muchacho? No. No hay posesivos ahí. Chpochtli. ¿Qué es que era Tiao? Yao. Ir. Yao es ir. Ti es tú. Tú. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Ah, es que está en mi casa. No, no, no. Sí, se lee, ¿verdad? Sí, se le hiciste bien, sí. Pero sí. Ti, de tú. Yao, ir. Ti, si lo haces, si lo juntaras todo sería ti, yao. Pero como si estás hablando rápido y como son dos is, pasa a ser tiau. Tiau, olvídalo. Ahí can, acuérdate que habíamos dicho que can y canin, es decir, ¿a dónde vas? ¿A dónde? ¿O dónde? ¿Vas sacerdote? No. Can, tiau, no, ich, no. Ich, pochtli. Ya no. Él lo menciona mucho, pero no lo quiere traducir. Tiene que traducir. Semilwin, Nikita, lo digo todos los días. Lo dice constantemente. Pochtli. Comerciante. Ah, no, 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 por favor, a ver. Pochtli, Kiktok. Pero Pochtli. No, 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 pero está bien que asocies, está bien que asocies. Pochtli, ¿qué me...? Como muchacho. Muchacho. ¿Qué, Emma? ¿Qué, Emma? Entonces, ¿qué? ¿Cómo es? ¿A dónde vas, muchacho? No, muchacho. Bueno, yo le voy a preguntar a un Pochtli o a una del Pochtli o a un del Pochtli, ¿a dónde va? Y me va a responder... que si va Teocalli es iglesia, templo, chantli, casa, hogar, cuautla, bosque. Recuerden, tel para varones, ish para mujeres. Ish postli, del postli. Ya son dos palabras nuevas, ¿eh? Ish postli, muchacha, del postli, muchacho. ¿Cómo hasta qué edad? 20 por ahí, ¿no? Sí. Adolescente, la verdad, adolescente. Sí. A ver, vamos a empezar con el señor. Cantiau del postli. Tú respondes, voy a mi casa. Voy a mi hogar. ¿Nehua? ¿Nehua? Primero, ¿Nehua? ¿Nehua? Ahí te quedas tranquilo, hasta ahí no hay problema. ¿Nehua? Bueno, ¿Nehua? ¿Quién dijo? ¿Nehua? ¿Nehua? ¿Nehua?